Y hay que darle tiempo al tiempo y nuestra Jackie ya está lista con el pronóstico. Hola Jackie, adelante, buenas tardes. Hola Pamela, Bárbara. Les cuento que un día más, así que paciencia para ese tan anhelado fin de semana, feriado para muchos. Muchos de ustedes tienen libre, ya están haciendo planes al aire libre, su buena barbacoa. Pero hay que tener mucha precaución, especialmente si ustedes viven en el sur de la Florida, lo que es en todo el sureste, y en el sur de San Antonio. Así que sus planes al aire libre se pudieran ver arruinados por la actividad de fuertes lluvias que se aproximan. Por el momento estas fueron las máximas temperaturas, Miami con 94 grados, mucho calor hacia el sureste del país. Temperaturas mucho más frescas en el noroeste, como lo vemos en Montana, con 67 grados. Pero bien, aquí vamos a la fuerte acción hoy jueves presocial, actividad de fuertes precipitaciones, aguaceros matutinos en todo el sureste, el sur de Texas, San Antonio. Al mismo tiempo, porciones de Nuevo México van a estar sintiendo descargas eléctricas, se pudieran reportar inundaciones, y este va a ser el patrón del tiempo para este fin de semana largo. Ustedes en el sur, gran posibilidad de lluvia hacia el sur de la Florida, pero todo el noreste, incluyendo Chicago, también en el medio oeste, van a estar disfrutando de condiciones mucho más estables. Así que bueno, Chicago, note una máxima de los 68 grados, nada mal, mayormente despejado. Nueva York con 73 grados. Estas son temperaturas cómodas, pero aunque usted no lo crea, para este fin de semana feriado, las temperaturas van a subir como si estuviéramos en pleno verano, así que casi bordeando el rango de los 90 grados, 70 grados en Boston, así que disfruten estas temperaturas como en el norte del país, Minneapolis con 75 grados, Continúa la actividad de fuertes lluvias en todo el noroeste, San Francisco con 64 grados, nosotros aquí en Los Ángeles con un fin de semana mayormente nublado, temperaturas frescas, pero bueno, a mal tiempo buena cara, señores, ¿qué le podemos hacer? Gracias por acompañarnos, regresamos en solo minutos aquí a Primer Impacto, ya volvemos.